Dos dies després de les eleccions del 28 de maig, els principals partits de la ciutat han començat a fer les seues respectives valoracions. En aquest cas, ha sigut el torn de la socialista Sandra Gómez. L'actual vicealcaldessa ha comparegut davant els mitjans de comunicació en la seu del partit. Bueno, pues ya han pasado 48 horas desde las elecciones. Yo creo que es momento de hacer una reflexión y un balance de estos años de legislatura. Nosotros hoy hemos convocado esta rueda de prensa porque queremos hacer un balance de lo que hemos hecho en estos 8 años y explicar un poco la ciudad que dejamos. Després d'haver-se mantingut i no haver aconseguit l'alcaldia, Gómez ha reflexionat, però no del tot. Nosaltres tenemos convocada una executiva Eh, hoy la tiene convocada el presidente putin para hacer una reflexión sobre los resultados electorales. yo la convocaré eh, para el día siguiente, eh, como tiene que ser. y obviamente la dirección política de la ciudad de valencia eh, va a hacer una reflexión sobre los resultados electorales. desde la formación se ha afirmado que se ha realizado una campaña en la que el focus estaba en la comunidad valenciana. pese a ello, tanto el presidente Putsch ha podido eh, aumentar eh, sus apoyos y en la ciudad de Valencia hemos resistido el envite. En todos los municipios, en buena parte eh, de España, el Partido Socialista eh, ha sufrido un retroceso. Aquí hemos aguantado. El resultado pero que estos argumentos comen no es plantecha dimitir y entregar la acta de derechidora no no yo creo que la situación es totalmente distinta y además yo creo que también en política hay eh, que saber estar en los buenos momentos y también hay que saber dar la cara en los momentos complicados pero ahora avanzad que el seu segó en pasos para centrarse en fer front al pp y convertir al psoe en el partido més votat en valencia ese es mi ese es hoy mi objetivo ya te hablo como secretaria general de la Ciutat ciudad de València y es sacar el mejor resultado para la ciudad y que el Partido Socialista gane las elecciones generales en España y en la ciudad de Valencia. Ha recorsat la proposta del president Sánchez de adelantar les eleccions al el 23 de juliol. Apoyo la decisión que ha tomado el presidente del gobierno él obviamente eh, tiene que ser el que traslade la lectura de la decisión pero yo como secretaria general de la ciudad de valencia mi compromiso es dar eh, a, como no podía ser de otra manera nuestra mejor versión times después de que es formar el Gobierno del rialto comienza a destacar tots els sacords así com les iniciatives que el equipo de govern del ayuntamiento va a aportar al capdaavant y nos hemos esforzado en estos ocho años para dejar una ciudad que hoy lidera los buenos datos económicos que hay 90.000 personas más trabajando que hace ocho años. La actual vicealcaldesa de la ciudad ha mostrado la preocupación capa algunas decisiones que el no gobierno podría cambiar, como la no aplicación de la taxa turística, la unidad de protección de la policía local capalesdones les maltractades Gama, así como la revisa fiscal que, según Gómez, podría retallar DRETS y serveis públicos.